Hola a todos, señores, señoritas, muy buenas a todos. Vamos a probar este juego, que la verdad es que nos va a tocar bastante los cojones, lo digo así de claro, porque de eso trata este juego, de tocarnos los cojones. Y si no, lo vais a ver a continuación. Lo que destaca de este juego es la dificultad, nada más. Y bueno, no tiene una historia profunda nada. En cuanto a gráficos, ya veis, no se pueden comparar con los actuales. Este juego, podemos decir que nos va a tocar bastante las pelotas. Así es como lo he proclamado en este juego. El juego de tocar las pelotas. Ya veréis ahora. A ver, voy a poner la dificultad la media. No hay más baja, así que vamos a probar qué tal. Yo ya he jugado este juego bastante hace tiempo. Y bueno, se guarda pues en estos bloques que hay aquí. Pone save. Así es como se guarda. Y sé por experiencia propia que no hay que ir por abajo. Así que vamos a proceder a ir por arriba. Y la verdad, este juego, ¿ves? Aquí está la primera muerte. Y evidentemente no va a ser la última. Pero bueno, vamos a intentar pasarlo bien. Aunque con este juego va a ser complicado. Vamos, ven. Me estoy dando cuenta, y acabo de comenzar, que comentar este juego mientras lo juegas es complicado, porque está más pendiente de que no te mate nada. Porque aquí te mata todo. Además, en este juego no existe la gravedad. Estupendo. Guarda. Bien. A ver. Las nubes también se mueven. Pumba. Muy bien, fenomenal. Vamos a proceder. Si veo que me quedo bloqueado en un sitio, lo que haré será hacer una transición para que no se haga pesado y cuando me haya pasado la parte en cuestión, pues volveré a grabar. Para que no se os haga pesado, más que nada. Uy, bueno, venga, va. Esto me lo he pasado bastantes veces ya. Ya os estoy diciendo, como se me quede parado aquí, como no puedo pasar esta zona, para que no se os haga pesado, continuaré. Bueno, no grabaré, dejaré la grabación y cuando me la haya pasado, continuaré. Pero vamos, que esto me lo paso yo por mis pelotas. Son más grandes que las del juego. A ver. Encima, si salto al borde, no puedo hacer un doble salto. Tengo que vigilar. Cago en la leche. Vamos a ver. Joder. Está tocando los huevecitos ya. Y acabo de empezar. Venga, va. Joder. Que yo puedo, cojones. Venga, va. Tira. A ver. Me estoy fijando en la hora que es. No quiero que sea muy, muy largo el puñetero vídeo. Porque el de amnesia me salió un poco largo. La nube esa me ha troleado un poco. Había empezado a bajar sin tocarla. Oye, que no llego, tío. Tengo que conseguir llegar ahí. A ver. Joder. Venga, va, va, va. Falta motivación. Estoy rodeado de muertes. Ah, por cierto, voy a mandar dos saluditos. Uno a las gemelis y otro a señora Elch, que me lo han pedido. Y desde aquí les envío saludos. A ver si... Uy, 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 qué nervios. Mira, eso de enviar saludos me ha hecho pasar esta parte. Gracias a las dos. Sé que por aquí hay un objeto secreto que no sirve absolutamente para nada, solo por orgullo. Y por orgullo lo pillo. Venga, va. Llegas, llegas. Aquí hay cofres. Hay cofres, se me ha ido la olla. Hay como bloques también ocultos. Más o menos en donde se sitúan. A ver, si llego. Venga, va, que tú llegas. Perfecto. Y no, que el primer bloque estaba de encima del volcán este. Luego sobre la segunda casa. Ah, pues no, muy bien. He caído al vacío como un capullo. Vamos, vamos, va. Muy bien. Fenómeno. Fantástico. Ay, ay, qué susto. El truco está en disparar. Si ves que no avanza la bola, es porque ahí hay un bloque. Ahí hay uno.
Sí, ahí hay uno, pero no he caído bien. A veces caes mal. Si caes mal, te levantas y vuelves a caer. Por lo menos en este juego. Bueno, ¿qué? Este juego no te pide muchos requisitos para que funcione bien, así que esta vez no voy a ponerme tan pesado en eso. Porque supongo que ver se estará viendo bien. El problema es escuchar. Supongo que sí, que se está escuchando bien. Oye, me estoy cabreando, tío. Pasa ya, cojones. Que esto es una auténtica chorrada. Ah, venga. Que se está haciendo eterno. A ver, aquí. ¿Dónde estaba el siguiente? Uy. Ahí, ahí, ahí. Quieto, parado. Gracias, muy bien. Uy, uy, uy. Aquí está. ¿Qué? No había nada arriba. Vale, me he dado cuenta de que como ya he jugado al juego y el objeto ya lo conseguí, ya no se pilla otra vez. He perdido el tiempo. Gracias a todos, ya nos podemos ir. A ver, llega una parte bonita con pinchos. Bueno, todo se basa en pinchos aquí. Tengo que esquivarlos. ¡Oh! 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 ¡Qué bonito ha quedado! Bien, guardamos. Aquí hay un trueno. Toma. Aquí hay que tener cuidado. ¿Ves? Hay que tener cuidado. Muy bien. Muy bien. Hay que tener cuidado a la hora de guardar, porque si guardas aquí, justo donde está el trueno, te jodes el juego. Porque comienzas y te mata de golpe y no te da tiempo a evitarlo. ¡Eh! Venga, va. Vamos, ven, 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 ven. Hay que tener mucha paciencia con este juego. Perfecto. Muy bien. Venga, va. Ay, buena vida, guy. Sí, sí. Salto tarde. Ah, pues no. Ay, ay, ay. Cago en todo. Cago en todo. Que te den. Bien. Venga, va. Ven, bloquecito. Fantástico. Aquí hay que tener cuidado con esa estrella. Bien, 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 bien. Aquí el truco es guardar desde aquí. Genial. Ay, bien, no me acordaba de eso. Aquí había un truco. Era saltar rápido. Uy. Bueno, pues va a ser que no. Vamos a continuar, a ver. Por aquí, perfecto. Bien, 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 bien. Hemos llegado al primer boss del juego. Ya veréis quién es. Es bastante reconocido. Así que a nadie le sorprenderá. Venga, va. Dale caña. Vamos, vamos. Este juego tiene caracterizaciones de otros, así que mira, mira, mirad quién es. Mike Tyson. ¿Seré capaz de vencer a Mike Tyson? Sí, seguramente. En un juego, sí. ¡Eh! No se mueve, ¿qué ha pasado? ¿Hola? Ah, vale, es que aún no he empezado. Tiene que hacer su meneíto. Venga, va. Ya está el baile por hoy. Yo creo que el aeróbic ya se ha acabado. Venga, va. Bien. Esto tiene un patrón. Creo que era primero quedarse aquí y ahora saltar. O era ahora, no me acuerdo. Y ahora le disparas. ¡Pumba! Fantástico. Y esto se ha de hacer dos veces más, pero con mayor dificultad. Aquí el truco era para caminar para allí, creo. Y muerto. Bueno, no. Perdón. Uy. Perdón. Joder. Me cago en la leche. Vaya, que me ha dado. Joder. A ver. Bueno, esto se puede saltar. De alguna forma se podía saltar. Con la S, vale, perfecto. Vamos, va, vamos a darle caña a Mike Tyson. Lo he de pasar. Lo he de vencer, he de derrotar a Mike Tyson. Venga, va, sigamos. Vamos, va, 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 ven.
Bien, 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 pa, 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 corre, 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 corre. Bien, venga, va. Uy, que no le he disparado. Uf, qué susto. Venga, va, rápido, rápido. A ver, ahora. ¡Me cago en la leche! Rápido, va, joder. Rapidito. Que este me lo cargo yo hoy, en el primer vídeo. ¿Sí o sí? No sé cuánto llevo grabando. Bien, perfecto. Tengo dominada las dos primeras. En principio, sí. Eso aparenta esto. Venga, va. Sí. Tengo que saber el patrón de la tercera. Dale. Uy, casi. Joder. Me voy a ir para allí. Uy, parece que no le he dado. Venga, es mi oportunidad. Sí, sí, va. Creo que me lo he cargado, creo. No confirmo nada. Ahora tengo que tener cuidado de coger algo. Sí, sí. Salió un Mario por ahí, un Mario Bros. Creo que es un Mario Bros. No lo toco porque a lo mejor me mata, como todo en este juego. He de coger esto. Y voy a ir a guardar. Sin caerme, por favor. Porque ahora viene un salto que... Guardo, no me fío. Ahora viene un salto bastante toca pelotas también. Porque si no guardas y haces el salto mal, te jodes y tienes que volver a matar a Malta esa. Y el salto consiste en esto. Vamos, va, 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 va. Uy, 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 ¿ves? Ha salido mal. Creo que... Que no debería enfrentarme a él. Vale, no, perfecto. Eso es lo que hay que hacer. Ahora solo tengo que hacer bien este salto. Bien, bien, bien. Uf, lo he hecho bien. Esto tiene truco, esperad. Aquí hay un truco. Bien, 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 bien. No me fío, había algo más. No, vale. Uf, bien, perfecto. ¿Había algo por aquí? Sí, la zona esta de los cojones. Bueno, dejando esto de lado. Aquí había algo. Me acuerdo de algo. Uy. Me acuerdo de ciertas cosas. Pero de otras no. Vamos rápido por aquí. Vamos, manzanita. Uf. Ese trueno me toca los huevos. Uy. Qué sustete. Aquí hay que tener cuidado. ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Hostia! Va, venga, va. Me he adelantado bastante, ¿eh? Para lo gafe que soy. Está bien, está bastante bien. Venga, va. Manzanitas. Estas manzanas no saben lo que es la gravedad. Mierda. Uf. Tengo que hacer subir. ¡Me cago en todo! Bueno, por lo menos me lo tomo con la calma. Uy. Bien, venga, va. Es mi oportunidad de demostrar lo valioso que soy en este juego. Vamos a ir por aquí. Pa, 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 pam. Bien. A ver, aquí había un truco. ¡Ay! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué susto! Sabía que iba a aparecer eso. Lo que no me acuerdo es cómo evitarlo. Cómo esquivarlo. Maldita manzana. Que no soy Blancanieves, joder. Pero bueno, sí es que soy uno de los enanitos, ¿no? Ahora mismo. Vamos a ver. Uf. Voy a vigilar esto porque... ¡Oye, me cago en la leche! Maldito salto de los cojones. Uf, bien, perfecto. Es una manera de ahorrar tiempo. Bien, venga, va. Pam, pam, para, pam. Así me paso esta parte ya de los cojones, que es una chorrada. Pero bueno,
Bueno, pues nada. Hay que volver a dar la vuelta. Bueno, a ver. Joder, me están troleando estas manzanas. Joder, con las manzanitas. Los cojones. Venga, va. Me cago en la leche. Si consigo pasarme esa parte, yo creo que lo podremos dejar por hoy, para que no se haga muy largo el vídeo, porque luego a la hora de subirlo es estresante, pero de los cojones, de una manera acojonante, fantasmagórica, espeluznante, espantosa, tenebrosa, horrorífica. Venga va, manzanas de los cojones. Gracias, eso es lo que yo buscaba. Ahora hay que tener cuidado. Joder, ¿cómo era esto? No me acuerdo. ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¡No! Tengo que ir rápido. He de ir rápido. Ya sé cómo es. Perfecto. Venga, va. Venga, va, vamos. Hay que tener muchísimo cuidado en este juego. Todo te parte en dos. ¡No! De este juego han salido muchos fangames, juegos creados por gente que le ha gustado el original, que es este. Y tengo bastantes pendientes. Así que no tengo como intención demostrar que soy el mejor en este juego, ni de coña. Ni tengo como propósito pasármelo. Simplemente, pues, hasta donde llegue. ¡Ay! Me he puesto nervioso, hay que admitirlo. Venga, va. La manzanita aparece cuando quiere. Venga, va, manzanas. Me estáis tocando los huevos ya. Más que vosotras, me estáis tocando los huevos la bola esa. Uf. ¡Ay, ay, ay! Bueno, ¿qué? ¡Ay! Cago en la leche, estaba cerca. En el próximo save, cuando pueda volver a guardar, dejo el juego por hoy. Y espero que sea corto. Si no, haré una transición, os daréis cuenta, quitando parte de esta zona, porque se me está encasquillando. Parece una espina que te la dejas clavada en la garganta, y hasta que no comes una manzana o algo, pues no, no se te va. Y aquí hay manzanas de sobra. Así que ya debería haberse ido la espina, maldito. Maldito Guy. Se dice Guy, ¿no? Ah, bueno, aquí dice Guy, pues Guy. Venga, va, joder. Cago en todo. Joder, estas manzanas me tocan los huevos. Venga, va. Cojones. Bien. A ver, esta es mi este es mi momento. Rápido, con dos cojones. ¡Ay! ¡Ay, no! ¡No! 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 Joder. Joder. ¡Qué paciencia! Cago en todo lo que se venía y lo que no, coño. A ver. Sí, yo creo que definitivamente era una transición aquí. Así no se os hace pesado. Que ya esto canta mucho. Vamos a ver si esta es la definitiva. Sí. ¡No! ¡No! ¡Pero joder! ¿No salta de golpe ahí? ¿No puede o qué? Vamos a probar suerte ahora. Ahora mismo a lo mejor estoy hablando por hablar, para nadie. Porque a lo mejor he hecho la transición y esto no lo veréis. ¿Quién sabe? A lo mejor sí. A lo mejor sí, a lo mejor no. Todo depende de lo que dure esto. En tus cojones. Venga, yo puedo. Yo sé que puedo. Estoy calificado para esto. Me lo ha dicho el médico. Estoy calificado para esto. Venga, va. Pero, joder. Joder, no llega, tío. Es que no llega, tío. Es que no llega, joder.
No quiere llegar. Venga, va, truenecito. Manzanita, venga, ya. Este es el momento en el que uno ya se está poniendo nervioso y ya actúa por actuar. Va rápido para morir antes. A ver. Voy a hacer unas clases de salto. A ver si llega o no aquí realmente. A ver. No, no llega. Tengo que hacer un salto aquí rápido. No llega. ¡No! ¡Joder! Cago en la hostia. Y encima el trueno ahora me toca los cojones. ¡Ay, señor! Joder, es que... ni queriendo. Venga, va. Bueno, va. Esta va a ser la definitiva. Si veo que no me lo he conseguido pasar ahora, me lo conseguiré pasar en el próximo capítulo. O lo que sea. A ver, hay que hacerlo rapidísimo. Nunca me había costado tanto esto, tío. ¡Oh, joder! ¡Qué profesional soy! ¿Veis? Todo para esto. Ahora te quedas aquí y ya está. ¡Joder, qué guapada! Venga, va. Aquí lo dejamos. Aquí lo dejamos. Porque, madre de Dios, qué puta masacre. Esto sí que parece gore, gore, gore tremendo. Y si no, mirad. Toma. ¡Ey! Muérete. Era la W, ¿no? La Q. Esto, esto es. Esto es gore, no me digáis que no, joder. Y la espada esa no se puede coger. Por experiencia. Es más, el tío se cachondea de ti. El abuelo, el anciano. ¿Ves? Tú eres retardo. Eres retardo, soy retardez. Terminamos el vídeo demostrando que soy retardez. Espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado y en el próximo capítulo llegaremos más lejos. Es mi propósito, en cada capítulo hay que llegar más lejos, es algo evidente. Así que nos veremos en el próximo episodio y que disfrutéis de la noche y de cualquier día. Hasta mañana, chavales.